Tiene la palabra la diputada Gabriela Cerruti. Ahora sí. Buenos días a todos y a todas, al señor jefe de gabinete. Habló dos, tres horas, ¿cuánto fue que habló? Dos horas. Dos horas. Habló dos horas y nunca en las dos horas hubo una sola mención a un ser humano, a una persona, a un ciudadano, a un argentino o a una argentina, que son los que están siendo habitados por esta crisis fenomenal que hoy atraviesa toda la Argentina. Por eso, aunque me sumo a mi compañero y recuerdo a un dirigente sindical que decía que llorar es un sentimiento, pero mentir es un pecado, y que las mentiras de un gobierno instalan una zozobra en la sociedad que realmente la llevan a límites, que uno nunca sabe qué va a suceder al día siguiente. Pero le quiero contar, por ejemplo, para hablarle de quiénes son los que realmente habitan esta crisis hoy en la Argentina, que ayer en este Congreso, sin la presencia de los diputados y las diputadas de su bloque, de su gobierno, del oficialismo, se llevó a cabo una gran reunión de la Comisión de Vivienda, donde el resto de los bloques, todos los bloques opositores, lograron consensuar un proyecto de 15 que estaban en debate referido al tema de los créditos UBA. Porque el tema de los créditos UBA es algo que hoy está atravesando a buena parte de la clase media argentina, de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires sobre todo, que se subió, no a un crédito, se subió a un sueño hace dos años atrás, cuando ustedes le dijeron que podía tener su casa propia, que allí podían crecer sus hijos, que ahí podían armar su familia. Y resulta que de buenas a primeras las cuotas se triplicaron, pero además se triplicó el capital que tienen que pagar. Entonces una cosa es decirlo y otra cosa es sentarse, como ayer en la Comisión de Vivienda, y escuchar esas historias de esa mamá con su hijo en brazos que tiene que elegir si paga el crédito o si compra la comida para el pibe. Y cuando nosotros le preguntamos a usted en las preguntas qué sucedía con el tema de los créditos UBA, qué respuesta tenían, qué iban a hacer con esta crisis que hoy realmente está generando una situación de gente que cree que va a perder su casa y que además después le sigue debiendo al banco, porque ahora el crédito, el capital que debe vale más incluso que la casa que tienen, su respuesta es que todavía la mayoría está pagando y que solo el 0 punto no sé cuánto no está pagando las cuotas. Claro, por supuesto, ministro, la gente quiere pagar la cuota. ¿Usted no se pregunta qué está dejando de hacer para poder pagar la cuota, para no perder esa casa? ¿No sabe que se endeudaron con la familia primero, que dejaron de pagar las tarjetas, que tienen que elegir entre pagar el crédito o pagar las tarifas o pagar los servicios? ¿No sabe que todos los días, en buena parte de la población argentina, hay que tomar decisiones dificilísimas, como es si se va a invertir en educación o en salud o en comer? No habló una sola vez en sus tres horas de exposición de lo que creció la pobreza en la Argentina y lo que creció el hambre. No en cualquier lado de la Argentina, no en el pueblo más recóndito de la provincia más recóndita a la que todavía no llegó el Estado. Acá, en las 30 manzanas que rodean el obelisco, en las 30 manzanas que rodean el Congreso. Y frente a eso, ministro, frente a eso usted le aconseja al presidente de la Nación que le pida a los argentinos que aguanten. Yo me pregunto, ministro, si cuando usted le pide al presidente que le pida a los argentinos que aguanten, tenemos que pensar que han tomado una decisión. La decisión que han tomado es pedirle que aguante a la persona que no puede pagar el crédito y no pedirle que aguante al banco, que el año pasado los bancos ganaron 124% más en el periodo que el año anterior. Cuando usted le pide a la gente que aguante, es porque han decidido optar, porque sea la gente que no puede pagar las tarifas y que no sabe qué va a hacer este invierno con sus tarifas, para si las va a pagar o no las va a poder pagar, y no pedirle que aguanten a los Caputo y los Midlin, que triplicaron sus ingresos y sus ganancias con sus empresas energéticas el año pasado. Entonces, yo lo que me pregunto, ministro, es cuando ustedes toman la decisión de definir quién tiene que aguantar, ¿en quién están pensando? Y cuando usted viene acá y habla tres horas de cemento y obras y cosas que van a usar aquellos argentinos que sobrevivan a esta debacle, está claro qué están eligiendo. Cuando usted viene acá y dice que en Corrientes está la revolución de los aviones, Corrientes tiene 50% de pobreza, 13% de indigentes, ¿quién carajo va a usar los aviones en Corrientes? ¿De qué estamos hablando? Usted después, ministro, hace cosas como decir que, ayer creo que lo escuché, ¿no?, en el programa de Novarecio, que decía no nos pidan soluciones mágicas. No le estamos pidiendo soluciones mágicas. Le estamos pidiendo soluciones políticas, le estamos pidiendo soluciones económicas. Porque lo que sucede es que ustedes se van en diciembre. Pero de acá a diciembre hay una enorme cantidad de gente en este país que no sabe si mañana va a poder comer, que no sabe cómo llega a fin de mes, que no sabe cuánto va a costar la leche y el pan,
que lo que tiene hoy para comprar la leche y el pan no sabe si la semana que viene le va a alcanzar para comprar la leche y el pan. Y eso, por supuesto que no le estamos pidiendo soluciones mágicas. Nosotros nos viene a contar, nosotros sabemos perfectamente que no fue magia cuando en el 2015, en diciembre del 2015, la gente tenía para comer y podía elegir si además quería comprarse un auto o podía elegir si quería irse de vacaciones. Entonces, por supuesto que no es magia. Son decisiones políticas y son decisiones económicas. Y los diputados, en lugar de venir acá a decir algunas cosas y a gritar en estas sesiones, deberían estar en la Comisión de Vivienda debatiendo cómo hacen para salvar a las familias que se están quedando sin casa por el crédito UBA. Deberían estar en la Comisión de Familia o en la comisión debatiendo cómo se hace para sacar la ley de emergencia alimentaria o cómo se hace para sacar la ley de protección de la niñez. Pero nada de todo eso está sucediendo. Y usted, la verdad, ministro, es que viene con cifras que en ningún momento de todo este tiempo han nombrado la cuestión de la pobreza, han nombrado la cuestión no solo de la pobreza, sino también de la implosión de la clase media en los centros urbanos de la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires también. Usted y yo hemos militado en diferentes espacios políticos, pero trabajado juntos en la ciudad de Buenos Aires durante muchísimos años. Yo me acuerdo perfectamente, para que usted no venga que el INDEC, que ustedes, que miden, que no miden. Cuando Mauricio Macri lanzó su campaña a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, lo hizo en el sur de la ciudad de Buenos Aires, de la mano de una niña pobre en un barrio pobre de la ciudad de Buenos Aires. En aquel momento, la cantidad de familias indigentes medidas por el índice de estadísticas y censos de la ciudad de Buenos Aires en la ciudad de Buenos Aires era de 80.000 familias. ¿Sabe qué? Hoy esa niña pobre es una mujer pobre en el mismo barrio pobre de la ciudad de Buenos Aires. Y los indigentes pasaron de 80.000 a 240.000, de la mano de 12 años de gobierno macrista en la ciudad de Buenos Aires y de 3 años del macrismo en el gobierno nacional. Entonces yo me pregunto, ¿de qué es de lo que ustedes nos vienen a hablar acá? ¿Usted sabe que en esta ciudad de Buenos Aires, en estas cuadras que rodean, nos viene a hablar del Paseo del Bajo? Usted me habla del Paseo del Bajo, que lo va a usar la gente, que pueda mantener el auto, pagar la patente, ponerle nafta y además pagar el peaje. ¿Y sabe qué? En la ciudad de Buenos Aires los docentes y los padres están pidiendo que el desayuno en los colegios se dé a primera hora de la mañana porque los pibes llegan al colegio sin haber cenado. Porque hay familias que están eligiendo si tienen 3 comidas o 4 o 2. Mire, ministro, usted nunca pasó hambre, yo tampoco. Usted nunca pasó hambre, yo tampoco. Mis hijos cenan todas las noches, mi familia cena toda la noche, he tenido diferentes situaciones económicas en diferentes momentos de la vida. Pero mis hijos y mi familia siempre cenan, sus hijos y su familia siempre cenan. ¿Me explica cómo pueden vivir? ¿Cómo podés vivir, Marcos? ¿Cómo podés vivir sabiendo que hay pibes en la ciudad de Buenos Aires que se van a dormir sin cenar? ¿Con qué cara, con qué corazón, con qué vergüenza venís a contarnos del Paseo del Bajo? Cuando cada vez más son las personas en esta ciudad que están yendo, hay periodistas, compañeros que están yendo a comer a comedores escolares, no los ven. Salgan a timbrear de nuevo. Traten de encontrarse de nuevo con un ser humano. Dejen de hablar de estadísticas, de finanzas. Dejen de decir que van a hacer ahora una cosa diferente. La verdad es que lo que está sucediendo en todo el país es una crisis de una dimensión que tal vez sea recordada como parte de los años más oscuros de la Argentina. Yo le digo una cosa, ustedes se van en diciembre y eso lo sabemos todos. Pero la verdad es que de acá a diciembre, hacen falta medidas, hacen falta. Yo le pido a los diputados y las diputadas que cuando salimos de acá a la noche tenemos que esquivar los cuerpos que duermen en la Plaza del Congreso y la cola, que hace cola para comer en los merenderos enfrente del Congreso, que salgan, que los miren a los ojos y que vuelvan al Congreso y se sienten en las comisiones a debatir los temas que hay que debatir para paliar en algo esta situación hasta diciembre. Y le digo a usted, ministro, con todo respeto, que esto va a pasar, que ustedes se van en diciembre, pero que durante muchos años esto va a ser recordado como uno de los periodos más oscuros de la Argentina y que usted, además del presidente Macri, van a ser recordados como los grandes responsables. Gracias, ministro. Gracias, señora diputada.